un piloto del karting que nos va a contar, bueno, porque viene cada vez mejor. ¿Cómo estás, Francisco? ¿Cómo anda? Bienvenido, otra vez. Sí. Anda acostumbrándote, ¿eh? Y por poco se va haciendo costumbre, ya seis y para colmo seguidas. ¿Seis qué? Seis carreras y ganadas. Ah, bueno, decilo. Francisco tiene 14 años, ¿eh? Hicimos la nota hará unos meses. Sí. ¿Qué repercusión tuvo esa nota? Sí, y eso que recién había ganado tres. Sí, y bueno, y cuando fuiste ahí habían visto la nota, la gente te iba reconociendo. Contame, sí, ¿qué pasó? Por ahí, después en la calle, por ahí alguna gente me preguntaba si era el de la tele y sí, le decía que sí, y empezaron a... Bueno, y ahora venís corriendo carreras que se corren generalmente ¿dónde? ¿Dónde están los circuitos? Corremos en La Prida, bueno, acá en el Motonáutico, que está a la salida en Villa Don Bosco, sí. En Olavarría, y este año también se incorporó el circuito de Chávez, que también corrimos, pero corrimos una sola, y Lobería. Bien. ¿Y de todas las carreras, todas las ganaste? Solo las tres primeras, que fue que teníamos el otro karting. Igual andábamos ahí nomás, pero no tuvimos tanta suerte como ahora, que después de esas tres carreras fue donde empezamos con la racha. Con la buena racha. Sí. A ganar y a ganar. ¿Y cómo es esto de ir ganando siempre? Porque uno, hay más presión todavía. Al principio, donde ganás las primeras, es mucha la emoción. Claro. Pero después, más o menos, donde ya va la tercera, la cuarta, no te da tanta cosa. Pero también, además, es un poco complicado, porque ya te empiezan a agarrar como que estás todo el tiempo ganando, que claro, tenés algo, porque no es fácil ganar seis carreras seguidas. No. Carreras de karting, bueno, todo lo que tiene que ver con automovilismo, eso, seis carreras seguidas ganadas, no sé, es una racha que no sé quién la tuvo. No sé si hay otro piloto que haya ganado así tantas seguidas. Creo que es récord, no sé todavía, me han dicho así de palabra. Mira, ¿viste? Pero así seguidas hay pocos. Bueno, ¿y ahora qué fecha tenés? Ahora la última es en La Prida, ya cerrando el campeonato, y bueno, estamos primeros con 39 puntos a favor. Re primeros. Así que, sí, vamos. ¿Cuándo es la de La Prida? Creo que es el 8 de noviembre. Bien, bueno, así que ahí vamos a estar. ¿Y ahí te finaliza el campeonato? Sí, ya lo que tiene que, como es la última carrera, se corre con puntaje y medio. Para que haya más chances. ¿Cómo es eso? Claro, porque vos tenés la serie, final y clasificación. Y en vez de dar los puntajes comunes, porque si no se podría definir mucho más, tipo antes. Sí. Entonces... Ya serías ganador, digamos. Claro, se define en la anteúltima carrera, una cosa así. Entonces, dándole puntaje y medio... le da la posibilidad a los otros. A los otros de que puedan llegar, claro, a ser. Ay, bueno. Y a veces es por cuestión matemática que ha pasado que viene uno recontra primero, tipo viene con muchos puntos a favor y termina fallando en la última y el segundo justo gana, una cosa así, y se termina perdiendo el campeonato. Bueno, pero para nosotros ya sos ganador, Francisco. Ya esta racha que es, para mí es récord, nunca había escuchado 8 carreras seguidas en karting ganando. Y bueno, se termina el campeonato, después hasta el año que viene, o hay de verano. No, ahora ya después de esta última no hay más nada. Sí. Hasta el año que viene, donde arranca de vuelta el año. Y ahí, bueno, según si salís campeón, te quedas con el número uno. Y bueno, según cómo salís en el campeonato, arrancás con el número. Bueno, para nosotros ya sos el campeón, porque, a ver, si vamos con los puntos, ya ganaste. Y ya ganando la serie, no queda posibilidades. Y creo que si gana el segundo, entrando entre los 20, ya
no así queda. Así que esa va a ser el 8 en La Prida. En La Prida, sí. Bueno, vamos a estar todos ahí mandándote toda la buena energía. Nos encanta que estés acá. ¿Y conseguiste sponsor? Y sí, ahora conseguí un poco más. Vamos. Hay que seguir apoyándolo a este joven tandilense, piloto de karting. Bueno, ¿tenés que mandar saludos? Sí, le mando saludos principal a mamá y a papá. Mamá y papá. Porque si no, no podría correr. A toda mi familia, a todos los que me ayudan carrera a carrera, que van, aunque sea el fin de semana que puedan. Por ejemplo, este fin de semana fue mi tío y mi primo conmigo, porque mi papá estaba de viaje. Claro. Entonces, ayudar, apoyarte. Claro. Por ejemplo, nos fuimos en motorhome desde el viernes y bueno, ellos fueron manejando. Bien. Así que todos apoyando. ¿Y tus compañeros de la escuela? Y por ahí algunos me dicen algo, pero no les gusta mucho los autos. ¿No les gusta? Y no. Bueno, siempre tiene que haber uno diferente. Francisco, te agradecemos mucho. Y bueno, después contanos a ver cómo fue. Te deseamos lo mejor. Muchas gracias. Francisco Ochoa, 14.